Defensa sobre el jugador ofensivo de Víctor Lee, nos preparamos bien fuerte para él, sabíamos que iba a ser una gran batalla, sabemos la calidad de juego de él, sabemos el talento que tiene, todo el equipo tiene que prepararse para él y eso fue lo que hicimos. Segunda victoria seguida del Club Domingo Paulino. Claro que sí, tú sabes que nosotros vamos a mejorar, sabes que traemos un playmaker y siempre estamos acostumbrados a traer un playmaker y ya las cosas han salido bien, lo que tenemos que seguir trabajando duro y también quiero darle las gracias a toda esa gente de Sinfo que estaban hoy
aquí apoyándome. Ellos sabían que yo iba a llegar a ese récord, yo estaba confiado y gracias a Dios que lo logré. Franklin Matos, gracias a Whisky McCallum, ¿qué es lo que pasó? Gracias a Whisky McCallum, vamos a conversar con John García, que tuvo una muy destacada actuación en este segundo triunfo consecutivo del Club Domingo Paulino. ¿Cómo te sientes, John? Bueno, me siento muy bien. Cada vez que tú sabes, podemos salir como un equipo y ganar un juego importante con un equipo tan bueno como Pueblo Nuevo, siempre es algo que nos sentimos muy bien por eso. ¿Cuál fue la clave en la victoria en el día de hoy? Primero, 100% tenía que ver con la defensa. Nosotros, los primeros tres juegos, no, de verdad, no hemos defendido como un equipo de CNP defiende. Hoy defendimos. Caracteriza por tu defensa, tu trabajo debajo del tablero, pero hoy estuviste más ofensivo. ¿Qué pasó? Bueno, yo creo que la cosa de la ofensiva, eso es nomás darme una oportunidad para jugar, ¿no? Yo esta es la primera vez que estoy en el quinteto, estoy jugando muchos minutos, tengo esa confianza de mi equipo y de mi entrenador, que la puedo tirar y puedo hacer lo que tengo que hacer. Eso es algo que yo siempre he podido hacer, pero ahora me están dando la oportunidad y yo estoy cogiendo ventaja por eso. Estar al lado de Franklin Matos, a través de esta hazaña de llegar a los 2000 puntos, ¿cómo te sentiste? Oye, muy bien, ese es el corazón de este equipo, ese es el veterano de 1000 batallas. Yo me siento muy orgulloso que yo tuve parte de esa meta que llegó, 2000 puntos. Y de verdad, muchas felicidades para él, el barrio de Cienfuegos, que nos sigan apoyando. Y de verdad que me sentí muy, muy, muy orgulloso por él. Gracias a John García por estar con nosotros. ¿Qué es lo que pasó hoy? No problema.